la propuesta de rock nacional e internacional más escuchada del país. La era del rock. Qué buena promo, ¿eh? Se la jugó el jefe. Muy buena, Andrés. Nos hizo un mimo el jefe. No, mal, mal. Acá me pregunta Mónica Gutiérrez. Sí. ¿Qué tenemos preparado para el domingo? ¿Todavía? Sorpresa. Es sorpresa. Surprise. Y es como dije, delivery. Delivery, o sea, ustedes... ¿Se te antoja escuchar los Parchís? Vamos con los Parchís. No, no, ya sé eso. O sea, es un ejemplo. No, no te asustes, no te asustes. me aterré, ¿no? Me dice, no, pasé un Maluma. Y yo, no, pará vos. No, pará. No, sigue siendo la era del rock. Claro, más distendido. Más distendido, claro. Esto es... Esto ya está más armado de otra manera, o sea, los lunes tenemos especiales internacionales, los miércoles especiales nacionales, o hoy habla hispana, y los domingos va a ser más extendido. Pedís un latino, un cantante, o sea, un rockero latino, te lo pasamos. Pedís un americano, te lo pasamos igual. Así va a ser, ¿no? Sí, sí. Buena música, dice Marcela Morinigo. Vamos a estar inquiriendo a ver qué hacen. Vamos a ir de chusmetas a ver qué es lo que hacen. Ahí está, esa es buena, ¿eh? Felicitaciones otra vez por estar entre los 10, se lo merecen, genio. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Matías Pardini. Tute. No hagan eso porque se puede descontrolar mal. Bueno, y es lo que vamos a hacer. La idea es el descontrol. Somos rock. Somos rock. Somos rock. Eso, como diría. Rock and roll. Exactamente, como diría Pomelo, somos rock. Después tenemos un montón de especiales para el año, ¿no? Sí. Ratones Paranoicos, yo estuve hablando con Jonás ahí para que nos mande saludos, así que se va a venir algo muy muy lindo en la era. Va a estar completito, vamos. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Los Calamaros Bros también. Los Calamaros de por separado, obvio. Uno viene con los Guarros y el otro viene solista. Solista, por ahí capaz que tocamos algo de la época de los Rodríguez, algo de los Abuelos. Hablando de épocas, ¿sabes lo que traje? No sé si lo viste ahí que estaba en la lista. Lo nuevo de los Rolling Stones. Sí. ¿Eh? No sé si lo había visto. Sí, lo vi. Tenemos lo nuevo de los Rolling Stones también para pasarle un cachito para que la gente lo escuche, si no lo escuchaste. Dice, destronándose con Slash, dice Emiliano. Vamos a ver si con Slash, no sé. No, vamos tranquilo. Y hablando de Slash, mirá, me la dejó, siempre me la deja picando este muchacho. Suena los Guns N' Roses dedicado especialmente a mi primo, a Miguel San Martín, que cumplió años el día sábado, creo. De la semana pasada. El sábado. Este sábado pasado. El sábado pasado, Miguel San Martín y al negro y a toda la familia San Martín le mando un abrazo grande. Bueno, yo se lo quiero dedicar a una querida amiga Silvia, que nos está escuchando de Avellaneda, nos está escuchando del comienzo del programa, no sé si estará todavía, pero bueno. Sé que esta banda le gusta. Así que. Suena Guns N' Roses y esto es. This is Knocking on Heaven's Door. Exactamente. I'm
Then you sing one, and we've got Tracy and Roberta here to help you, and I think you know the words. Knock, knock, knocking on heaven's door. Se puso medio. Hardcore superstar, dice Nacho Loureda. Acá me está pidiendo algo de Santa Cruz. Nothing compares to you. Sí. Mónica Gutiérrez, cita top, sharp dresses man. Buck Cherry, sí. Son malos, Es así, son todo el palo. A ver qué tenemos ahí. Tenemos algo raro para meter, ¿no? ¿Es lo que te dije? ¡Papá! ¿Así me corres? ¿Así me corres? Bueno, te vamos a meter un cover hermosísimo de Aja, hecho nada más que no, nada. No, te cambié la bocha. Me habían pedido recién en inglés. Tenés razón. Suena Rata Blanca, señores, y esto es... Pray.
Para mí es Walter. O sea, esto es Rata Blanca. Con un cantante distinto. Con un cantante distinto, porque a Adrián se le complicaba el... Vos sabés que yo no me acuerdo, cuando grabaron esto, me pongo... Esto fue un hurto de Walter, pero bueno, no digamos nada. Ahora Héctor Walter se ríe, no puede hablar bien. No, se lo veo con todo el amor del mundo, pero sabe que esto, lo mismo que hizo con John Linton Turner. Ajá, sí, lo vi en vivo. Y armó temple para la fecha, en el Teatro Sala Ópera de La Plata. Está bien, uno muchas veces que todos te dicen, no, uno que se careta, ¿no? Porque uno hace música también un poco por el ego, por mostrar lo que uno hace, pero también para la plata. Eso está claro. Si no, vendríamos discos. Ah, acá nos está diciendo, no está el amigo de Emiliano Axel Bauer, que es con Glenn Hughes. Glenn Hughes, sí. No, Luis me había dicho, ya sé, pero es un choreo. Vamos a decir lo que es porque... ¿Cómo está, No, le hablé en italiano, si te entiende, ¿no? Mi primo de la zona de Levanto, en Italia, Qué grande, Siempre escuchando la era del rock fiel, ¿Qué me están diciendo? ¿Para que no? ¿Quién? ¿Sebastián Marcio o Luis Alberto Chera? Ah, no sé qué están hablando acá. ¡Upa! ¿Así? ¿Son nuestra amiga? Tarja Truman y esto, Nightwish, me. Y esto es The Wishmaster. Un poquito, ¿no? Se lo dedicamos a la gente de Doble Alma, a Cristian Medina, que pronto va a estar recomendado Doble Alma, una gran banda de hard rock. Le dedicamos un temazo de Firehouse. Cachito, lo puse para cocinar.
temazo. Acá no llego, gracias. No, ahí déjalo. No, eso es el... Ariel, esto es tuyo. Ya sé que te corro con todo, pero te juro, pero te llevo. ¿Vos sabés que la pasada lo hizo? No, ¿esto lo cantó? Sí, sí, es un tema de juego. No, el otro hizo. ¿El otro? Sí. Esto es Buenos Aires, Smile. Qué temón, ¿eh? Que vuelvan los lentos. Que vuelvan los lentos. Que vuelvan los lentos, por favor. Ahí dice Nacho Loureda. Temazo, sí, loco, temazo. Saluda, saluda. Qué lejos, fenómeno. Todo bien, dice. Sí. Gracias. Qué grande, Vitalia. Acá a Díaz le tengo que decir algo. El tema del indio. Pasamos mañana, claro. Exactamente, el miércoles. Hoy es anglosajón, metemos todo lo que es internacional. Y más, hoy el especial es nada más y nada menos que Warren. Que... es una sorpresa con Warren. Sí. ¿Eh? Nos mandó saludos nada más y nada menos que Robert Mason, el cantante. ¿Eh? Así que si los que lo vieron en las redes, tradúzcanlo y fíjense que no me nada. Así que buena onda. Acá me dicen, para. Sí, para. Sonso, genio, gracias, abrazo al musicalizador. No, es el conductor, no es, es multi. No pasa. Dale, Cristian, el miércoles me acerco de ahí de tu banda que suena increíblemente, Porque él tiene esta influencia. Por lo que es así. ¿Qué va? ¿Qué es eso? Papá. Esto me lo tocó mi queridísimo amigo. Me lo mandó especialmente. Me dice, para Luisito que me toreaba. Me dice, no, mi amigo. Jamás. Exactamente, suena Vision Divine. Stay con me.
La propuesta de rock nacional e internacional más escuchada del país. La era del rock. Quédate de esto. Ellos siguen sacando cosas, loco. Están guardando la casa. Es así. Sí, esto es lo nuevo de los The Rolling Stones. Sí, señor. Living in a town. Es medio relax. Es muy relax, sí. Escúchame, a toda la gente conectada que están diciendo que se corta. Bueno, yo les comento. Una vez que nosotros terminamos el programa, que yo bajo este video, no se corta en ningún momento. O sea que el problema, nosotros estamos transmitiendo bien. Por el video, yo estoy transmitiendo de mi teléfono, la cámara. Entonces, ¿no es cierto? Sí. Es así. Si no, los videos de la era saldrían todos cortados. Y si lo ven en YouTube, no está ninguno cortado. Acá me dice Carolina, acá hay buena señal. Una señal. Lo que pasa es que tienen que entender que hoy en día las redes está siendo usado por un montón de gente. Hoy estamos todos en casa. Claro. Entonces, después que pase esto, obviamente se va a escuchar todo bien y no se va a acordar en ningún momento. Pero en realidad se corta por usando la señal. Acá la señal es perfecta. Acá tenemos Fivertel, así que corre como trompada. Así que, pero el video se ve perfecto. ¿Te suena Diego Boneta, el que hace Luis Miguel en la serie Luis Miguel, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo están? Pero vos haces los dos, porque los dos, vos decís cómo están, como diría Barilari. Sí, me No sé, va, cuando veo los videos cortos también, míralos. Es que yo los edito los videos, por eso te digo. Exactamente, suena el señor Diego Boneta, el Baldwin y el señor Russell Brand, y esto es Jukebox Hero. ¿Y? ¿Y qué más? I love rock and roll. Ah. But I knew for sure. Good in my hands. Take a long to understand. Just one guitar. Silencio, la mentira.
Muy buena. Vamos a mandar un beso grande a Alma, de parte de Cristian. Obviamente le mandamos un beso a Alma, de la Mar. Que ya muy prontito, Doble Alma va a estar sonando en La Era. ¿Arrancamos, amigo? Ah, me vas a meter un Queen ahí. Ahí está. Mirá vos. Podés, Te metí un Bon Jovi. Bon Jovi estaba... A ver, porque habíamos armado, estaba Bon Jovi. Cambiamos la canción, pero... En algún lado de mi cabeza también estaba Queen. Dale, 24 de él y el Queen. Suena Queen, señores, ¿esto es? But life still goes on. I can't get used to living without you by my side. I don't want to live alone. No. Hey, I know I'm my own. So baby, see. ¿Estamos para el arranque? Estamos para el arranque. Nacho lo va diciendo, vamos muchachos, vamos a los bifes y arranque Warren. Obviamente, amigo, ya arranca Warren.
Quiero mandar un abrazo grande a Fergo, que está estudiando, está por rendir un par de materias, creo, y está escuchando el programa, así que le hacemos compañía. Un besito enorme a Fer, que siempre es buena onda con la era. Vamos, que va a salir, vamos, vamos. Exactamente. Arrancamos, señores, el especial de Warren, la banda de Jenny Lane. ¡Opa! Así arrancamos. Suena, vamos, los bifes. Eso. Suena Warren, ¿y esto es? Heaven. I've got a picture of your house. You're standing by the door. It's black and white and faded. And it's looking at warm. I see the factory that it worked. I see and it makes it pretty hard. I got no don't know what to do. Estoy leyendo cada cosa. Le mando un saludo a Franco Josué Brañi, bravo, que toca con mi amigo Leo Elías. Escuchá lo que dice. Lo mejor que escuché junto a Brañi.
cerrame la 8. O sea, todo bien, pero escuché, escuché a Rat, escuché a Dokken, escuché a Cinderella, escuché a Hero, escuché a Poison, escuché más. A ver, tiramos un par ahí. Yo estoy medio. Motley Crue. Motley Crue. Debe ser chico, por eso. Hay más música, amén. Warren, open mind, open mind. Warren es una que no tuve el placer de verla en vivo, pero tenés que escuchar un poquito más. Hay más cosas, hay más cosas. Y hay buen hard rock y muy glam rock en Estados Unidos en las primeras épocas. No te olvides. Wasp, Miffy. Olvídate. Bueno, Miffy no sé. No, Miffy es más tirando al panque contra, ¿no? Te digo, Franco. Warren es la última banda. La última banda que salió y después vino el gran Nirvana de Soundgarden después. Ah, fue la bisagra. Siempre Jenny Lane, cuando le preguntaban, decía: nosotros somos los culpables de que se haya terminado el glam. Y si no, acá mi amigo Aureda no me deja. Que se tenían, Exactamente, ahí dice Nacho Aureda: sí, ojalá algún. Sí, fueron a Brasil, es verdad. Def Leppard, obviamente, sí, Nacho. Pero ¿es así o no, Nacho? Es. Nacho es fanático, es tan fanático que tatuaba las manos con Down Boys. Así que es a la mayoría de la que nombraste, claro, pero Elia Guns, obviamente. Está bien, Franco, pero Warren es una buena banda, pero no creo que sea la mejor de las que hay. Pero gusta uno, Zion, ¿ves? Acá me están tirando los muchachos son glamour de que somos glamour de la vieja época. Por eso te digo, respecto a Warren, Jenny Lane mismo lo dice en una entrevista, dice, nosotros somos los culpables que se terminó. Eso terminó. Ahí me dicen, tal cual, ¿viste? Bien, seguimos este especial de Warren. No te pongo. Me pongo a pelear. No, además es muy bueno, ojo. Es Franco, muy bueno el tributo que hacen con Char. A ver, loco. Please help me sing it. Esa le complacemos hasta la gobe. No, igual puse otra vez. Thank you, but it was empty. Sí, es una Warren y esto es Uncle Tom Kevin. Just for the record, listen, get the stars straight and be an undertime official's getting pretty late. Happy will put the wishing well. See you got no battle, see you take me down the hill. Look out, we gonna turn. We don't need my arms.
hope with the bodies. Give me a little groove, brother. A novel for the bad days. And I wish you well. Tomá. Tremendo. Che, me estaban toreando por ahí. Como te que... estaban toreando, sí, estaban ahí tirando. Firehouse, dice Stripe Lion, Winger, Danger, Danger, Hit, Chris Vixen, Unruffled Child, Extreme, Pretty Boy Floyd, The Diftan, y así podemos estar todo el día, es verdad, hay mucho glam, mucho en el mundo. Le mandamos un abrazo grande a nuestro amigo que nos está escuchando desde su casa en Miami. Miami. Miami, diría mi jefe, don Ricardo. El comandante. El comandante. Qué grande, qué grande. Bueno, seguimos. A vos te tocó conocerlo. Yo tuve que laburar con otra cosa. No, no me dijo, Angel. Se suena Warren y este temazo, temazo. Ah, eso, red. Versión 99, como bien pedido. Exactamente. If the moon and stars should fall, be easy to replace. I will lift you up to heaven, and you may take their place. And I am so red. When I opened up the door, I was so red. My heart just spilled over. You
must be magic. It's gonna sound good. Qué grande, ¿eh? Hasta la medianoche. Hasta la medianoche. ¿De qué día? Pero... no sabemos, no sabemos. Bueno, ahí se lo dedicamos a Franco Josué Brañas, ¿eh? La versión del 99, como vos pediste. Le vi a la gente conectada que está diciendo que el programa se corta. Está Ariel Nami y me acaba de mandar un audio. No se corta en ningún momento, se escucha perfecto y está desde Miami. Así que parece que el internet de mucha gente anda mal, por lo que veo, ¿no? Parece. Gente, consulta. La radio tiene un... está en la Play Store. Ajá, es verdad. Recuerdo, zona 90. Zona FM Miramar. Zona FM Miramar. Buscan ahí en la Play Store Malambo. Y se lo bajan y pueden escuchar el programa directamente en el teléfono. Igual. Para no enroscarse con... por ahí con... por ahí no pueden ver tu belleza, Sebi. Oh, sí, seguro. Y tus luquetes. Que venido hoy, ¿no te cambiaste 45 veces? No, hoy no. Hoy. That's to relax, man. No, me iba a traer un buzo Bon Jovi de la gira de Because Weekend, pero me arrepentí a lo último. Menos mal que estuve tarde a buscarte. Menos mal que voy tarde a buscarte. Sí, menos mal. No, pero me cambié una sola vez, así que... bueno. ¿Te sentís mal por eso? No, estoy bien. ¿Ves? Ariel está diciendo que yo lo estoy escuchando vivo.com.ar y no se corta en ningún momento, ¿eh? Para, de la página de la radio. Por ahí el video sí se corta. Escúchame. Seguimos. ¿O tenés? ¿Qué tenés? No, vamos a seguir. ¿Qué tenés, paradito? ¡Opa! ¡Qué buena onda, loco! Suena Warren, señores, en el especial y esto es... Sometimes She... Sometimes
encanta, ¿eh? Me encanta cómo suena. ¿Eh? Sí. Está muy bueno. La gente copada. Está buenísimo. ¿No te gusta, eso? ¿Qué Queen, loco? No hay caso, ¿eh? Para, no seas tan cerrado. Yo no escucho solamente Queen. Ah, ya sé. Yo te puedo estar escuchando cualquier cosa. Te puedo estar escuchando Queen y al rato te estoy escuchando Rafael. Está bien, pero... Según lo que pinta el momento. A vos el glam mucho no... No, nunca fui consumidor de glam. Es verdad, eso es verdad. No, voy a escuchar. O sea, él sabe que existió, que sí. Fue una época... Música, sí. Porque la verdad que fue una... Todavía no salí con una ametralladora en la gente a matar. No. No salí a matar los que hacen. No. ¿Vos sabés que estaba diciendo Nacho Loureda recién? No voy a decir el comentario, pero es muy bueno. Decía, los pibes tienen relaciones con las chicas, reggaetón. En vez de estar con esta música, loco, ¿dónde? Que me acopate con un Bill Collins. Con un Bill Collins. Con un Bill Collins garpa full. Tirame un groovy kind of love, qué sé yo. Mira, acá la chica me dice, acá me dice, ah, está. ¿Qué temas por Dios y una acá con lluvia? Y Mónica le contesta, rara la almohada como yo, Estela.